Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo, otro martes más a Hispania Nostra, Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Como cada tercer mes, eh, martes de cada mes, perdonad, tenemos eh, esta conferencia en colaboración con ICOMOS, España, con su segundo ciclo de videoconferencias: Patrimonio, Educación y Participación Ciudadana. Hoy tenemos con nosotros a Igor González Martín, que es ingeniero informático, máster en telecomunicaciones y socio fundador de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de la que es vicepresidente, sí, como representante de la plataforma Salvemos el Frontón High de Madrid, que es a la vez también socio nuestro de Hispania Nostra y como dice su madre, se meten demasiados fregados, creo que al final, como, como casi todos los que andamos en, en estas cosas. Hoy nos viene a hablar de que la defensa del patrimonio no es solamente cuestión de las entidades oficiales o de las asociaciones que estén muy organizadas, sino de que todos los ciudadanos podemos realmente defender nuestro elemento patrimonial. Además, hablas de vínculos, de esos vínculos emocionales que, que nos están relacionando con ellos. En este caso, nos va a hablar del, del Frontón Ventihai de Madrid, que ya eh, lo he mencionado antes, nos viene a contar su experiencia, así que no voy a robarte mucho más tiempo. Eso sí, por favor, a todos los asistentes, eh, os ruego que mantengamos tanto las cámaras como los micrófonos cerrados para no interrumpir el correcto funcionamiento de la conferencia eh, cualquier pregunta que tengáis podéis escribirla en el chat y al final a menos cuarto menos diez eh, yo se las iré transmitiendo a Igor para que vaya respondiendo a ellas así que Igor todo tuyo cuando quieras puedes empezar a compartir pantalla y Ahí comentar. vamos vale, muchas gracias a todos eh, sobre todo muchísimas gracias a la invitación de Hispania Nuestra de ICOMOS Hispania Nostra, con la que a lo largo de estos 15 años de plataforma hemos tenido muchísima relación y nos ha apoyado continuamente. Muchas de las cosas que hemos hecho no hubiesen sido posibles también sin su apoyo, así que tenemos muchas cosas que agradecer a Hispania Nostra. Eh, me han presentado, vamos, yo lo que quería sobre todo a, a añadir a la presentación es que yo no soy una persona del mundo del patrimonio, la arquitectura, ni la historia, ni las grandes academias. Yo soy un informático eh, que, pues bueno, desde pequeño, pues con mis padres... Eh, mis padres cuando hacíamos las vacaciones no solo íbamos a la playa, eh, nos llevaban a hacer visitas culturales, eran parte de las vacaciones y, y la verdad es que es una cosa que siempre he disfrutado mucho con mis padres cuando íbamos a ver cosas. Y yo creo que esta, esta afición por el patrimonio desde el punto de vista no profesional me viene de ahí y bueno, pues un día me crucé con el Betty y aquí estamos hoy para contarlo, ¿vale? Eh, también me gusta siempre decir que yo soy y he sido muchas veces cabeza visible de la plataforma. ¿Vale? Pues porque en su día se decidió que yo fuese el portavoz y todavía sigo siéndolo, pero que la plataforma no soy yo, ni, ni mucho menos. La plataforma es todas las personas que han colaborado a lo largo de todos estos 15 años, unas más, otras menos, y yo, como siempre digo, toda aportación es muy importante. Es una cosa que, que luego hablaré. Eh, nunca hay que despreciar ningún tipo de aportación a este tipo de, de asociaciones y entidades. ¿Por qué? Porque al final a veces te pueden abrir una puerta que estaba por ahí cerrada, la persona que menos te esperas te puede abrir una puerta que te lleva a otro sitio y, y toda aportación, todo suma. Una pequeña entrevista en un blog muy chiquitín de, de, un, de una persona puede que sea que lo vea alguien y luego a partir de ahí abre y luego puedes publicar en el país un artículo y no lo lee nadie. Entonces... Lo que quiero decir que todo, todo el mundo aporta, ¿vale? Eh, muy importante también lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Eh, sé que aquí hay muchos, a, bueno, obviamente todos, a todos os gusta el patrimonio y la historia, eh, lamentablemente esto, esta conferencia no va de eso, así que la parte primera de la historia del Betty High voy a ir muy rápido. Eh, no os preocupéis porque las transparencias las vamos a colgar, el vídeo va a estar por ahí, ¿vale? pero que, es, que sepáis que me quiero centrar en la parte central de la, de la presentación. La primera parte va a ser un poco el recorrido de la historia hasta que nace la plataforma. La segunda parte, que es la importante, es pues, cómo nos constituimos, con quién nos reunimos, qué hacemos, qué estrategias hacemos, ¿vale? Para que cualquiera que lo necesite en su momento, no es una receta mágica, obviamente, es, vamos a hablar de nuestra experiencia, nuestra experiencia que a nosotros nos funcionó, seguramente muchas cosas que funcionan son porque estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y también porque conoces a las personas adecuadas en el momento adecuado, vale, o sea, no es mágica la receta que os vamos a contar. Y después de contaros cómo se constituye, cómo funciona la plataforma y cómo ha funcionado, voy a contaros un poquito desde la plataforma hasta el día de hoy cómo está el tema del Beti High y luego pues unas conclusiones con ideas que a nosotros nos han funcionado, vale. Eh, luego después tendréis el tiempo para preguntas, ¿vale? ¿Cómo, qué es el Beti High? Pues el Beti High es un frontón. ¿Y por qué hay un frontón en Madrid? La primera pregunta que me hice yo, ¿un frontón en Madrid? Yo no me creo que haya frontones en Madrid. Pues la historia es de, de finales del 19, ¿vale? La, la familia real española veranea en San Sebastián. Y dentro de todas sus actividades que hacen, les invitan a los frontones a ver partidos de pelota. ¿Qué pasa? Pues que, que la regente María Cristina pues, le gusta, le gusta el frontón. A Alfonso XIII parece también que le gusta practicarlo. Y pues los empresarios que están ahí en San Sebastián y que dicen, Joder, qué temporada tengo aquí en, en San Sebastián, a los Reyes y a toda la corte. Y me vienen aquí al espectáculo de pelota. Y si esto, ¿por qué dura solo el verano? ¿Por qué me lo llevo en invierno a Madrid? Y entonces ahí es, ese es el origen del frontón Betty High, ¿vale? Eh, aquí tenéis el ejemplo, este, este hombre se llamaba José Arana, era un, un empresario, de una, tenía una tienda de ultramarinos, pero le tocó la lotería, 50.000 pesetas de la época, se convirtió en... Enrico y, y se dedicó a promover todo tipo de espectáculos, desde la Plaza de Toros de San Sebastián, que la montó él, el Betihay de San Sebastián, eh, organizaba la Semana Grande de San Sebastián, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este hombre un día dice, pues es de estos empresarios listos que dice, si yo hago negocio aquí en verano, ¿por qué no hago negocio también en Madrid? ¿Vale? Entonces eh, lo primero que hace es buscar un arquitecto, busca un arquitecto porque quiere trasladar el frontón betis que tiene con éxito en San Sebastián, lo quiere trasladar, trasladar a la capital, ¿vale? En la capital en esos momentos ya se han construido otros tres grandes frontones. Estamos hablando de un tipo de frontón nuevo, ¿vale? No son los frontones de la, toda la vida en un pueblo, que esos son mucho más antiguos, obviamente, en los que la gente juega contra la pared de una iglesia o en la plaza. No, no. Estamos hablando ya de profesionalización, un frontón industrial, es decir, un frontón comercial, en el que hay un empresario que lo monta. Hay unos jugadores que juegan y son profesionales, también son los inicios del juego profesional, cobran por jugar y luego el empresario cobra también de entrada para que la gente que quiera ver el espectáculo pague y obviamente genera una serie de ingresos. Por eso hablamos de un tipo de frontones nuevo. No es un frontón en la plaza del pueblo en el que se juega el fin de semana o hay una competición, no, no, es un edificio de espectáculos deportivos que se construye a tal efecto, con una puerta y con una entrada que hay que pagar para acceder. Volviendo un poco a la historia. En eh, 1891 se construye el Jayalay en Madrid, en 1892 el Fiesta Alegre y en 1893 el Euskal Jay. Entonces, en 1893 también comienza, este va a ser el cuarto gran frontón de Madrid, el más suntuoso y el más elegante. Se le encarga a un arquitecto de la época, al que bueno, Isabel Ordieres, que es de Hispania Nuestra, lo conoce perfectamente porque hizo su biografía en los años 80 y siempre lo ha seguido. Eh, es una persona muy importante de la época, eh, construye en, eh, en su primera época, bueno, trabaja en arquitecto, como arquitecto municipal en Málaga y en Bilbao, allí construye en Málaga la Plaza de Toros de la Malagueta y la obra más importante, el Mercado de las Atarazanas, respetando las antiguas atarazanas árabes, construye un mercado respetando la puerta de las antiguas atarazanas árabes. En Bilbao, pues en Bilbao ni más ni menos que el Ayuntamiento de, de Bilbao y el Teatro Reaga, dos piezas fundamentales en Bilbao. El, el proyecto le llega a este hombre lo encarga se construye muy rápido por necesidades del negocio había otros tres y el primero era cuestión de hacer negocio se inaugura en 1894 y tiene tiene esta pinta vale un frontón industrial enorme para la época de hecho es superior en tamaño a los frontones que serían reglamentarios hoy en día tiene 67 metros de largo la cancha 11 de ancho y 11 de alto y con un graderío que permitía un graderío de cuatro alturas con un palco real que permitía la permitía que hubiese 4.000 espectadores ¿vale? de la época. Como veis, la primera grada era una grada de, 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 de pie, perdón, de, de, a nivel del suelo, y luego la, en la segunda altura es donde estaba el, 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 el palco real, que si os fijáis un poquito, es esa parte en la que se estrechan las columnas y hay dos columnas más estrechas, tamaño normal y otras dos columnas. Luego, luego veremos un ejemplo. Otra foto, bueno, como veis, sale también aquí de la, eh, uno de los días de la inauguración con unos tapices, pues mira, pues como a, antiguamente, monto una fiesta y llevo los tapices, los, no sé, mira, nos contactó una persona de la Real Fábrica de Tapices para intentar identificarlos, pero fue imposible, pues obviamente porque están en blanco y negro y la foto tampoco es que tenga la calidad de la época, la calidad es muy buena. Pero en el, aparte de la afición de la familia real y la afición a la pelota en Madrid, en el frontón, como os he dicho, es un edificio de espectáculos. El, el espectáculo principal es la pelota, pero aquí ha habido muchísimo tipo de competiciones. Por ejemplo, esta que aparte de... La, la competición de pelota se montó, una exhibición de esgrima y vino un, un tirador bastante conocido italiano. ¿vale? Y bueno, lo que veis arriba es la entrada, que esta la recuperé yo por ahí en un coleccionista. Es, es mi joya del Betty High, una entrada de 1897 de este espectáculo, que por detrás está escrito además lo que hicieron durante el espectáculo. También ha habido concursos hípicos, este es muy, muy bonito porque además este es, asistió la familia real. Es un espectáculo hípico en el frontón Betty High. Aquí tenéis fotos. Mira, como veis, ahí está el palco real que os decía. Ahí está, sí. obviamente, ahí está María Cristina. Ahí está, si le veis, a Alfonso XIII. En... <clears throat> Asistieron al espectáculo. Como, como veis, este tipo de espectáculo estaba muy orientado a la alta burguesía. Se construyó un espacio de lujo, no era un frontón normal con cuatro columnas, no, era un frontón de lujo, con rejería, fachada neoárabe, eh, fachada trasera neomudejar, es decir, estaban construyendo un edificio muy, muy bonito, un edificio representativo para la época. Obviamente, otra cosa que se hizo en el frontón Betisai, pues también hubo un pequeño problema la, con el tema de la pelota. Había muchos frontones y pocos espectadores para, bueno, no pocos espectadores, lo que había era poca población en Madrid. Estamos hablando que había unos 400.000 habitantes en aquella época y los frontones trabajaban a diario, es decir, daban espectáculo de pelota a diario y el tema de las apuestas, con lo cual era imposible mantener... Es como si hoy en día hubiese cuatro Bernabéus funcionando todos los días en Madrid. Imaginaros cuatro Bernabéus con un partido de fútbol a la, a la vez en Madrid. Pues obviamente no, no funcionó y, y este es uno de los frontones que se unificó. Cosas más que han pasado aquí, pues mira, otro, otro, otro genio español, el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, ¿vale? Pues como era una especie muy grande y se quedó vacío durante un tiempo, pidió permiso para montar aquí el, el, el centro de ensayos de aeronáutica y, y, y tal. Y aquí montó el telequino. Que es el primer mando a distancia de la época. Es un invento español, aunque luego los franceses lo copiaron y lo extendieron, pero el invento del mando a distancia era el, es el telequino en, de Torres Quevedo. En, el, en la ría de Bilbao movía un barco en remoto y en el frontón lo que hacía era las pruebas con, con un triciclo que movía en remoto. También construyó aquí un dirigible, etc. Bueno, frontón, pues como os he dicho, hay altibajos. En 1907 se reabre el frontón para el juego de la pelota. ¿Más cosas que han pasado aquí? Pues aquí había de todo: asambleas, ha habido mítines, como es un espacio abierto y grande. Mira, en la foto que veis ahí del periódico, en la asamblea de alcoholeros, podéis ver el palco real, lo que os decía de las columnas. Si os fijáis, hay dos filas de columnas más estrechas y justo la, ficha, la parte de arriba es donde estaba el palco, el palco real. Que no es que estuviese separado, simplemente estaba, era una zona más especial de, de la cancha, ¿vale? Y abajo, muy divertido, como es un espacio muy grande y durante la Primera Guerra Mundial en España eh, formó a, a reclutas, bueno, mercenarios para con, con, participar en la, en la Primera Guerra Mundial, pues las prácticas de esa escuela militar se hacían en, en la cancha del Frontón Betijay. Más cosas, pues bueno, también eh, en 1909 tenemos documentada la última foto que es de cuando fue la última foto mmm, jugando a, a un partido de pelota en, en el Betis esta es la última foto en la que veis los jugadores, se jugaba la modalidad anterior a la cesta punta se llamaba Yoko Garbi, que es antecesora, porque la cesta era un poco distinta y se jugaba un poco de forma distinta pero vamos, sería más o menos lo que llamamos cesta punta, ¿vale? A partir de aquí el frontón, cuando pierde su actividad principal como frontón, pasa por una etapa muy muy oscura, ¿vale? En los años en el año 19 la cancha ya se cierra, no se usa como frontón y se construyen eh, muchísimas cosas. Se construyen unas naves en la cancha que van a ser unos talleres, ¿vale? Como veis, aquí hay un montón de cosas. Sobre esos talleres, pues hay una, una, un concesionario de coches de la marca Studebaker, de la marca Harley Davidson, hay una gasolinera, eh, todo lo que son las gradas se ciegan y se convierten como si fuese un, un hub empresarial de hoy en día, ¿vale? Pequeñas pymes, como si fuese un polígono industrial dentro de la ciudad, en el que hay pymes pequeñitas que hay que, que tienen muchas actividades, fábricas de perfumes, mira, más curiosa es esta siguiente, que tenemos aquí logos y tarjetas, como veis, una perfumería, una fábrica de celuloide, el gasol, la primera gasolina española, que era un, un invento que se inventó en la época, una gasolina que se inventó en la época y que se vendía en la cancha del Betty High, en uno de los talleres, ha habido los talleres de coches, fábrica de jeringuillas, un taller de artesanía, y lo de los coches, el concesionario etcétera, etcétera, y entonces esta etapa oscura, eh, a partir de los años 20, no es que sea oscura, sino que simplemente el Betijai se usa para otras cosas recuperamos estas fotos, que son las primeras que existen desde esa época, que son del año 1962, las sacamos del archivo regional y al cabo de unos años encontramos el artículo para el que se hicieron, las hizo Santos Lluvero eh, ahí pone Cubero, perdón, pero es Lluvero lo corregiré, no sé cómo debe haber sido el traductor automático y veis, pues ya veis, el, el Betijae, pues las galas, las galas están cerradas con, con ventanas, es como si fuesen pequeñas naves industriales, eh, la parte de las naves del taller, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años, pues mira, después de, de, la, después de la dictadura, pues hay un resurgimiento de la ciudad y, y se está viendo que durante el franquismo, pues por el tema de la especulación, la ciudad perdió muchos elementos patrimoniales importantes y hay un colectivo de arquitectos que. Que en su día decide pues, una serie de elementos que son importantes en Madrid y que merece la pena luchar por ellos. Y entonces el Colegio de Arquitectos, eh, por un lado, cataloga eh, el Betijai como un edificio a conservar por, un, por su tipología única: eh, construcción de, en, en hierro del siglo XIX, eh, arquitectura Mudéjar y neoárabe, la, la, la fachada exterior de ladrillos Neo Mudéjar. Porque Por el tema de los, de los arcos, etcétera, la, la fachada interior de la cancha es, es perdón, sí, de la cancha es neoárabe ¿vale? eh, y tiene muchísimos adornos árabes. ¿vale? Eh, Esto que hace que eh, salgan muchos artículos en los años 77 y 78 de, del Frontón Betihai, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Sin cuál primer expediente, sin cuál expediente de monumento nacional, que era como, como la ley de patrimonios del año 85, pues en el año 3 del 85 eran monumentos nacionales en vez de bienes de interés cultural. ¿vale? ¿Y qué pasa con ese expediente? Pues que se incoa, pero no se lleva a término. Cosas curiosas, pues mira, en la película Madrid de Basilio Martín Patino. En el año 87 hay un fragmento de tres minutos en el que se puede ver el frontón. Es muy divertido porque ahí se puede ver su uso. Otro de los usos que tuvo fue como corrala, ¿vale? Vivía gente en el frontón. La parte de atrás de Betty High habían tabicado y esas partes que veis como ventanas no eran naves industriales ni nada, sino que simplemente eso eran viviendas, convivía y gente. En las fotos de abajo veis cómo eran las naves que estaban construidas en la cancha. Esos son los talleres y concesionarios de vehículos que estuvieron hasta, hasta el año 1999, que fueron derribados. ¿vale? Van avanzando y en el año 91 hay otra segunda hornada de, de gente que intenta defender el Betijá. Y se vuelve a incoar el expediente, esta vez en vez de Monumento Nacional, de VIC. Y en el Plan General de Ordenación Urbana del 97 se cataloga como sing Singular Nivel 1, ¿vale? edificio de espectáculos de cursos deportivos singulares. ¿vale? Eh, por ahí luego hay una historia por detrás que no vamos a entrar en detalle de corrupción. pues La propietaria era una persona que, in que, estaba, bueno, que incapacitaron. Una vez incapacitada, pues vendieron el frontón a una empresa de inversiones francesa del grupo Citroën. Intentaron también, como tenía uso deportivo, intentaron hacer un proyecto de un hotel y unas pistas de squash, no lo consiguieron. Luego cambió de manos, la, propia, la, la empresa francesa lo vendió a una inversora vasca que prometía hacer un nuevo frontón en Madrid, tampoco funcionó. En el 2004 salió en el plan de rehabilitación del centro urbano. Eh, en el 2005 es una hubo un, 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 también un problema muy serio, ¿vale? Un tema de especulación, salta el caso Malaya. ¿Y qué problema tiene el Beti High? Pues es uno de los tres que entra dentro de las operaciones que estaba eh, Roca montando en Madrid, ¿vale? El Beti High era... Básicamente querían construir un hotel de lujo, para eso contr contratan a una, un arquitecto de renombre, eh, intentan hacer un, un hotel en el que haya una pequeña cancha deportiva para decir que tiene usos deportivos... Por suerte, desde el Colegio de Arquitectos y la Academia de Bellas Artes de San Fernando se paraliza, en extremis, esta operación, vale, no se consigue que no se descatalogue el, el Beti High y se paraliza, vale, hay, hay una serie de problemas muy gordos en el caso de Malaya que no vamos a entrar en ellos, corrupción, etcétera, etcétera, que lo que hace es que esto vaya otra vez al olvido, vale. En el año 2007 la empresa como no consigue que el beti High eh, se, se, se le quite la declaración de interés cultural, mete ocupas, pero ocupas de los que destruyen. Empezaron a desmontar la cubierta, empezaron a hacer un montón de cosas para que el edificio se deteriorase y fuese eh, arruinado. ¿vale? Muy importante también esto que os pongo, que la sesión crítica esta del coam del año 2005 porque muchas de las personas que están en la plataforma o que me ayudaron al principio o que me conocieron y con los que monté la plataforma son personas que estuvieron en esa conferencia que se organizó en 2005 eh, y, y a partir de ahí pues surgieron muchas cosas, ¿vale? Dos, año 2008, pues sale un reportaje en televisión que hablaba de un edificio histórico en, el, en Chamberí, yo vivía por la zona en aquella época y, y pues bueno, pues me planteé un día allí y dije pues voy a verlo y me hice, bueno, hice lo que llaman hoy en día ingeniería social, Básicamente con el portero, que obviamente no me quería dejar entrar, y al final descubrí que tenía un mechero de la Club de Bilbao, yo soy de Bilbao, y dije, ah, no sé qué tal. Pues bueno, hablamos un poco, y el, el, el resumen es que me dejó entrar durante una hora a hacer fotos. Estas fotos se puede ver el deterioro que se encontraba el Betty High, escondido detrás de una, facha, de una de un andamio para que no se viese el, el edificio y para ocultar los daños que estaban infligiendo en el edificio. Como veis, la cancha era un bosque completamente, ¿no? era un bosque perdido. Eh, en pleno deterioro, eh, pero aún así se veía todavía la calidad del edificio, ¿eh? se veían todos estos, estos elementos de rejerías y, y adornos, ¿vale? Que estáis viendo, pues arriba los lambrequines de madera que quedaban en la cubierta, que como me dijo eh, Alberto Tillén en su día, imitan las almenas sasánidas, antiguas almenas asánidas, ¿vale? Eh, que es un elemento de, de esto del, del neomudejar. Perdón, del niño árabe, que, que, que estaba de moda en el siglo XIX, todo el tema de las columnas, los enrejados, etc. Estas fotos, por cierto, son las que se publicaron en la revista Hispania nostra en el año 2011. Voy a poner un par de vídeos en el que veis, como veis, es como un bosque dentro de las tupasas de la zona de la Castellana, un bosque, de un, o sea, una zona súper activa y con mucha gente, y te encuentras un bosque en medio de la ciudad en este estado, ¿vale?, habían derribado las canchas en el 99 con el fracasado proyecto de intentar construir un hotel de lujo. Como veis, todo lo que son el graderío eh, está cerrado, está cegado, porque ahí es donde estaban las naves. En estos momentos está abandonado y sin ningún tipo de uso. Esta es una visión desde de fuera y esta es una visión desde dentro, que aquí está muy, es muy bonita porque se ve cómo vería la, la cancha en su época. Veis, el entablado es el original de madera. Y cómo vería alguien en, en origen cómo vería el Betty ¿vale? Cómo se veía el espectáculo la cancha del Betty ¿vale? Entonces estas fotos se publican en internet y entonces me empieza a contactar una serie de personas, ¿vale? Esto lo hago lo hice en abril. Eh, y en julio, pues fueron las fiestas de Chamberí. Coincidí con una concejala del Partido Socialista que me dijo que esto lo estaban moviendo. Ella me pasó el contacto de otra persona que conocía a otra persona. Montaron en la reunión, la, en la casa de, de un Pelotari, montaron una reunión. A esa reunión acudieron una serie de arquitectos que habían estado defendiéndolo en el 2005. Acudió bueno, el propio Pelotari, porque que, que, que estaba, que estaba defendiendo el frontón también por su cuenta desde hace muchos años. Eh, una serie de arquitectos, tal. Y, y simplemente tuvimos una serie de conversaciones y decidimos intentar salvarlo, ¿vale? Yo en aquella época ya os digo, yo soy informático, no soy un profesional ni del patrimonio, ni de la historia, ni de la arqueología, soy un ciudadano que le gusta el patrimonio, ¿vale? Con lo cual yo me veía muy atado de manos. Digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para salvar esto? Sin embargo, decidimos dar el paso adelante, ¿vale? Entre, entre todos decimos que bueno, vamos a intentar lucharlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? pues tenemos que apoyarnos en el tejido social del barrio. Entonces, a través de esas personas, contactamos con el organillo, que es una asociación, asociación de vecinos de Chamberí, y esa fue durante muchísimos años nuestra sede donde hacíamos las reuniones. Empezamos a montar una serie de reuniones periódicas de vez en cuando, en el que intentábamos hacer pues, los, las famosas tormentas de ideas para buscar qué podemos hacer para salvar esto. ¿En Rebelante lo podemos hacer? ¿Quién puede ayudar? ¿Dónde podemos tirar? ¿Qué hacemos? y a, de esas reuniones al final surge un manifiesto en que está colgado en la página web en el año en enero del 2009 en el que firmamos eh, la, 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 el manifiesto inicial fundacional de la plataforma eh, eh, aparte, bueno, luego hablaré también, tengo Madrid, Ciudad y Patrimonio que surge también en esa época en la que colaboramos también en fundarla eh, y muy importante, decidimos que no tenemos vinculación a ningún partido político vale el patrimonio es una cosa que es absolutamente transversal eh, ahí, no importa que seas de izquierdas, de derechas, alto o bajo, rico o pobre, el patrimonio es algo de todos, con lo cual teníamos muy claro desde el principio que íbamos a desvincular nuestra lucha de cualquier partido político o partidismo. Que no quiere decir que nos fuésemos a apoyar en los partidos políticos, porque eso, obviamente hay que hacerlo. Si tú tienes iniciativas políticas, tienes que encauzarlas a través de los partidos políticos, pero dejando siempre muy bien claro que nosotros no vamos con un partido, nosotros colaboramos con todo partido que quiera. Ayudarnos, ¿vale? Entonces, funcionó. Con unos hemos sido más afines y con otros menos, pero hemos, en esta época cuando surgió esto, solo había tres: estaba en Madrid, eh, el PSOE, el PP y Izquierda Unida, y nos reunimos con los tres, ¿vale? Absolutamente con los tres. ¿Quiénes formamos la plataforma? Pues eso, aparte de las personas que habían luchado durante muchos años, da, en base a estas reuniones, pues se unieron vecinos de Chamberí y del resto de Madrid, arquitectos y estudiantes de arquitectura, pelotines y aficionados al juego de pelota, amantes del patrimonio, la cultura y el arte, intelectuales, artistas, o sea, era un grupo súper heterogéneo, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué nos planteamos? Nos planteamos unos objetivos. Pues, ¿qué objetivo? El primero, salvar de la ruina y de la especulación el Betty Hyde, ¿vale? Exigir su restauración y ya que tenía un uso público dotacional deportivo singular, pues que se recuperase ese uso. Además de eso, ¿qué queríamos hacer? Pues sugerir todo tipo de usos que fuesen compatibles con la conservación de ese patrimonio. Es decir, no queríamos que el Betty High fuese un hotel y que ya no fuese, dejase de ser frontón. No queríamos que se privatizase y que fuese un sitio de lujo al que solo pudiesen hacer, acceder ciertas personas. Queríamos que fuese un espacio abierto un esp y es más, y los vecinos, porque cuando no tiene ninguna actividad, es una plaza abierta que se puede utilizar. Entonces, en eso pensamos, en un centro deportivo. Siempre y cuando los deportes se pudiesen adaptar a la cancha sin tener que modificar la cancha, centro cultural museo, el, la, la primera grada del Betty High, la que está en, es, en el subsuelo, pues ahí es un en su sitio ideal, no tiene ventanas, sitio ideal para montar un museo, un centro cultural, porque como no hay luz externa, todo lo que es eh, se puede hacer una exposición muy, muy bien, se puede montar exposición. Centro social, pues es un punto de encuentro, plaza cerrada, juegos infantiles, centro lúdico. Hombre, es un centro de espectáculos. Puede haber deporte, puede haber, aparte del deporte, que es un espectáculo deportivo, puede haber conciertos, puede haber cine, puede haber teatro, etc. Eso, esa era nuestra iniciativa con la que surgimos en 2009. ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir todos estos objetivos? Pues lo primero, el Betty High es un sitio que no conocía a nadie. Fuera del mundo de los expertos de arquitectura de patrimonio y algún pelotari friki que lo conocía porque era muy importante, no lo conocía a nadie. Entonces, primer objetivo: divulgar el Betty High. Y divulgar el Betty High y que todo el mundo lo conozca, ¿vale? Segundo objetivo, pues buscar apoyos, ¿no? Que nos defiendan y que nos apoyen, porque si no tienes apoyos en esta vida, no consigues nada. También decir aquí que es muy importante, siempre nos preguntan, ¿cuántos sois en la plataforma? Y yo siempre digo, el número no importa, es importante cuando montas una manifestación. El número que importa realmente es de la gente que funciona, que activa y que mueve hilos. Realmente se pueden hacer muchas cosas, por eso que mucha gente se plantea, yo puedo defender este bien de interés cultural, pues, si tienes ganas y le quieres, como yo que entré aquí, lo vi y dije, me he enamorado, me he enamorado de este sitio, este sitio no pueden destruirlo, este sitio me encanta, ¿cómo alguien puede pensar en destruir este sitio? Entonces, la primera fase que, me, que he contado también en la descripción del evento, yo me enamoré de este edificio y dije, voy a intentar salvarlo. Obviamente, no tenía medios ni capacidades, pues vamos a intentarlo, si no lo conseguimos, no lo conseguimos, pero vamos a intentarlo. Entonces. Primera iniciativa, pues la, la típica, una recogida de firmas por el barrio. Estamos hablando de 2008, ¿eh? no había redes sociales todavía, eso hasta 2011, 2012, 2013 no empiezan a crecer, con lo cual somos totalmente analógicos. Eh, papel, carteles, eh, eh, registro, registro, eh, o sea, entradas por registro, no, no iba a decir digital, pero no, perdón, por registro, es decir, te vas a la oficina del ayuntamiento y registras el escrito para quien sea, ayuntamiento, comunidad, etc. Y, y hacer, organizar acciones divulgativas, conferencias, charlas, etc. Este era el plan inicial ¿vale? que teníamos en las reuniones. Entonces, otra cosa que se quería contar importante, porque esto nos ha venido, bueno, fue fundamental. En paralelo a la creación de la plataforma surgió la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. ¿vale? Esta asociación es, eh, es idea de un arquitecto que se llama Vicente Patón lamentablemente fui, falleció en el año 2017, eh, perdón, 2016, en junio, y nos dejó un gran vacío, la verdad, y, y fue una persona que colaboraba, desde el punto de vista de la arquitectura y el patrimonio, colaboraba con cualquiera aquella asociación, plataforma, que quisiese defender un punto de patrimonio en Madrid, ¿vale?, el Parque de la Cornisa Vistillas, el Palacio de Boadilla del Monte y tal, pues eran pues como nosotros, ciudadanos sueltos por ahí que no tenían ningún apoyo ni ninguna idea, y pues Vicentes y, y Alberto se encargaban de dar ese apoyo arquitectónico, ese ap apoyo desde el punto de vista de la historia, la arquitectura, con informes técnicos y con apoyando las reuniones para, para que tal. Entonces surge la idea de ellos: es decir, ¿por qué hay tantas asociaciones en Madrid? Que defienden cosas y que están solos. ¿Por qué no montar una asociación de asociaciones horizontal? ¿Eh? La idea es compartir recursos, es decir, en una habrá un informático, en una habrá un abogado, en otra habrá un historiador, en otra habrá un arquitecto. ¿Por qué no entre todos nos unimos y todas esas capacidades técnicas? Porque la verdad es que el capital humano es el más importante, más que el capital económico, el capital humano. La gente que aporta, que quiere aportar y que aporta su conocimiento de forma altruista para que las cosas salgan adelante es lo más importante con lo que nos hemos cruzado. Pues él tiene la idea de montar esta asociación, se funda también en 2009 y ya os digo que nosotros mismos somos miembros fundadores de esta asociación y bueno, si la conoceréis por la prensa, es una plataforma muy activa. Eh, ventaja que tiene, vive de sus socios, no tiene ningún tipo de financiación externa, con lo cual, por un lado somos totalmente independientes y podemos hacer lo que nos dé la gana, somos libres, y, pero por, y por otro lado no tenemos un puñetero duro, no tenemos financiación y tenemos que, obviamente, vivir de las aportaciones voluntarias y más que diner, de dinero, realmente, aportaciones voluntarias de profesionales comprometidos que aportan sus conocimientos para que, para que esto salga adelante. ¿vale? Mm, quería contar esto porque es muy importante, porque hemos sido de la mano de Madrid Ciudad y Patrimonio durante todos estos años. Nosotros, como plataforma, no tenemos entidad legal. Entonces, eh, eh, Madicina y Patrimonio es una asociación constituida legalmente. Entonces, mm, al ser horizontal, por cada, cada asociación que pertenece a Madicanía y, y Patrimonio tiene una vicepresidencia. Y esa vicepresidencia te da derecho a utilizar el CIF, eh, la entidad legal de maldición y patrimonio, para poder presentarte ante la administración eh, de, de forma legal, ¿vale? A presentar un recurso, cualquier tipo de cosa que necesites, pues tienes el apoyo legal y nos ha venido, nos ha venido muy bien y bueno, también o sea, nos ha venido y somos parte de, quiero decir, que nosotros hemos colaborado. Yo, como os he dicho, soy informático y he colaborado con la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es una federación, es una asociación de asociaciones volvemos un poquito aquí debilidades situación cuál es nuestra situación esto es el famoso DAFO que alguna bueno, habréis estudiado yo como pues en mi trabajo por temas he tenido también relación con temas de marketing aparte de los informáticos organizábamos eventos técnicos para desarrolladores y bueno pues había su parte de marketing y también cogimos las ideas el DAFO debilidades pues mira por un lado qué debilidades teníamos un gran desconocimiento el Betijai estaba oculto a la ciudadanía. Sin medios económicos, ya os he contado, éramos unos ciudadanos, no teníamos por detrás a nadie que nos, que nos pusiese dinero. Sin visibilidad de medios y redes, obviamente, no existíamos y, y el Betijai no existía y no había forma de la visibilidad. Y sin ninguna experiencia montando una plataforma. La verdad es que aprendimos todos allí. Y mira, hay una de las cosas de las que estoy orgulloso, es que esa experiencia pueda hoy servir a otras personas, porque esto no es una receta mágica, pero puede servir de inspiración o puede servir a otras personas que quieran defender un elemento patrimonial, pues para ver cómo lo hicimos nosotros. ¿Amenazas? Pues las amenazas más serias, la posibilidad de colapso. La propiedad estaba cada día intentando hacer todo lo posible para que el edificio entrase en ruina y, si, y conseguir una declaración de ruina, lo que fue siguiente, un derribo por declaración de ruina inminente, o sea, que lo derribasen por peligro de ruina. Intereses de los propietarios, estamos hablando de un solar que tiene 4.000 metros cuadrados a la altura de Colón en la Castellana, con eso ya os lo digo todo en el Paseo de la Castellana, es decir, en la época del pelotazo lo quisieron vender por 13.000 millones de pesetas, 70 millones de euros, ¿vale?, es lo que, por lo que le intentaron vender en el año 2005, repito, porque son muchos ceros, 13.000 millones de pesetas de la época, 70 millones de euros, ¿vale? Y luego había una amenaza muy grave, que es la, la desidia del ayuntamiento. Nunca hemos sabido por qué, pero tenemos conocimiento de que los informes del Betijai desaparecían. Eh, no se le obligaba a la propiedad a cumplir la ley de patrimonio. Recuerdo que esto estaba en el catálogo del Plan General como, como nivel 1 y también estaba incubado el expediente, aunque no fuese eso. Y además. Hubo una proposición en el año 2006 de no de ley en la que de, todos los partidos dijeron que había que de defender. Bueno, todos los expedientes del Betty High que, que, hacían que que iban a hacer que la, la propiedad tuviese que hacer algo desaparecían misteriosamente. Fortalezas. Pues, por un lado, que es un edificio valorado por los expertos, ¿vale? Cualquier... Eh, una de las cosas que pasó en la visita famosa con, la, con Montserrat Corulla cuando querían desproteger en 2005 el Betis High fue que llevaron al colegio de arquitectos y a varios expertos en patrimonio y dijeron, pero ¿cómo vamos a derribar esto? Es un crimen derribar esto, esto lo que hay que hacer es restaurarlo. Y ahí es donde se les empezó a venir abajo todo el tema de la especulación. Eh, plataforma con gran capital humano y profesional, lo que os decía, es una cosa muy importante. Todos los logos los diseñó un, una persona que es diseñador gráfico y todos los carteles y logos nos los hacía él. Yo aportaba mi parte de informático pues con el blog y la plataforma. Otros que sabían de redes sociales, pues cuando hubo redes sociales. La gente más política, pues sabía redactar manifiestos y sabía con quién hablar. Los arquitectos hacían, habilitaban los contactos. Vamos a hablar con el Colegio de Arquitectos, vamos a hablar con no sé quién, vamos a hablar con la Real Academia de Villastresa, vamos a hablar con Hispania Nostra Y luego experiencias anteriores en la defensa del Betty ¿vale? Como os he dicho... Es verdad que la plataforma sale en 2008, pero jamás hay que olvidarse que desde los años 70 ha habido gente intentando defender el Betty High. No somos los primeros, simplemente montamos una plataforma que el objetivo era unir todas esas luchas dispersas que había para defender el Betty High, unificarlas en una única lucha y así tener más fuerza. ¿Y oportunidades? Pues oportunidades que veíamos era, primero, Betty High, pelota, frontón pues hay que ir a por el mundo del deporte y a por el mundo de la pelota. obviamente tenemos que atacar por ahí para conseguir apoyo de todas esas entidades. mundo del patrimonio, pues obviamente eh, es un edificio que es eh, un patrimonio. Bien, hoy más claro que aquel día, pero es clarísimo. a quién, pues obviamente a, hay que involucrar a todo el mundo del patrimonio en la defensa. involucrar a los vecinos, obviamente. espacio dotacional deportivo. los vecinos tienen derecho a utilizar ese espacio para su beneficio. tienen derecho a disfrutarlo. ¿Vale? Y luego, pues obviamente, de rebote, pelota, País Vasco y Navarra. Pues obviamente, País Vasco y Navarra. Hay que ir a País Vasco y Navarra a intentar hablar con entidades de allí que también difundan y nos apoyen y difundan la lucha para que podamos darle más visibilidad. ¿vale? Aquí también contamos, bueno, la parte, un problema que tuvimos también, bueno, que ha tenido el Betty High es que, como era vasco, todos sabemos que hemos pasado unos años muy lamentables en el que hubo. Terrorismo, eh, obviamente la imagen del País Vasco en Madrid estaba muy deteriorada, todo lo que se asociaba con lo vasco no se quería saber nada de ello y nosotros lo que intentamos fue darle una vuelta, es decir, posibilidad de hermanamiento. ¿Por qué no, ahora que el terrorismo ha finalizado y que eso, esa etapa tan triste de nuestra historia la hemos dejado atrás, ¿por qué no convertimos en un punto de encuentro entre la sociedad madrileña y la sociedad... Vasca, pues otra de las ideas que nosotros tuvimos y por las que decidimos mover el tema en el País Vasco y Navarra. Vale, ahora, ahora vamos a hablar un poco de os he contado las, las, todo el tema del análisis de cómo estaba, ¿vale? Entonces, cosas importantes que hemos ido haciendo y cómo las hemos hecho. Pues la primera, la labor de vigilancia activa, problema del Beti High, cerrado a cal y Canto y nadie puede entrar. Con lo cual teníamos un problema muy grave. Aparte que no todos vivíamos al lado del Betihay, como sabéis el Betihay está en el barrio de Almagro, creo que es después de los Jerónimos el segundo barrio más caro del centro de Madrid, ¿vale? eh, es un barrio de lujo completamente y, y claro, por eso de ahí por ahí lo querían vender por 70 millones de euros entonces, y no había muchas posibilidades, ¿vale? entonces ¿qué hacemos? Pues yo me peleé en concreto pues con todos los porteros de la zona porque como el, edific el edificio Betihay está rodeado, es una manzana de edificios rodeada en la que la fachada estaba tapada con un andamio y el frontón era imposible acceder a él o verlo. Obviamente la propiedad no quería que, que entrásemos, las fotos mías en 2008 hicieron muchísimo daño porque visibilizaron, ¿vale? Eh, realmente les dolía que entrásemos. Entonces yo me hice amigo de los porteros de la zona. Y cuando teníamos reuniones con periodistas y tal, pues me dediqué a, a hablar con ellos. Pues a uno en Navidades le llevaba una botellita de vino, al otro le llevaba no sé qué, ¿sabes? Hacerme amigos y ganarme la confianza de los porteros de la zona para poder subirme a las azoteas con los periodistas, sacar fotos y documentar. Eso nos posibilitó. Luego, tema de vecinos de la zona. Pues los que bebían más cerca, pues también había un bar enfrente del Betty High. Que en el bar sacamos un montón de información. En el bar, todo el mundo que iba a ver el Beti High con la empresa pasaba por el bar, para que os hagáis una idea. Todo el mundo que, todo el mundo que tenía alguna relación y iba a hacer algo en el Betty High pasaba por el bar a tomarse una cervecita porque era la puerta de enfrente. Pues hicimos muy buenas migas también con los del bar y cada vez que había algo nos avisaban. Los vecinos de la zona, cada vez que había movimientos raros, nos avisaban. O sea, una red de vigilancia activa que nos permitía tener información puntual y actuar en caso necesario. Eh, muy importante, por ejemplo, esto, en el año 2013, había un portero con el que no teníamos posibilidad, ¿vale? El Marqués de Riscal, no me acuerdo, creo que era el 5, que porque había tenido problemas en el pasado y no quería dejar subir a nadie las azoteas. ¿Pero qué pasó? Pues que una persona que trabajaba en ese edificio, en una empresa, nos avisa, oye, ¿sois vosotros los del High. Se está cayendo el techo del Betijai. No me fastidies. El único puñetero ángulo que no podíamos ver, porque era desde la única azotea que no habíamos subido, se estaba cayendo en el 2013. ¿vale? Entonces, claro, ahí estaba ya la amenaza de ruino. Era, la amenaza de ruina era más que inminente. Pues gracias a esa persona que trabajaba en esa empresa y que nos lo comunicaba, hicimos una denuncia en la Fiscalía de Patrimonio y, y les obligaron a hacer unas mínimas obras. ¿vale? También la Fiscalía ha respondido muy bien, el Defensor del Pueblo también ha, ha respondido muy bien con el tema del frontón Betijai. Muy importante también a nivel organizativo. Como os he dicho, aquí había gente de mucha procedencia, ¿vale? Entonces nosotros decidimos montar tres ejes, tres ejes de actividad. ¿Por qué? Pues porque los vecinos, en principio, querían utilizar el Betty High y les daba un poco igual cómo se remodelase. Con tal de poder usarlo para usos deportivos, les daba igual si era patrimonio o si, si se podía jugar una pelota. Para los pelotares era la capilla asistida de la pelota. Nadie podía tocar su frontón. Ahí se tenía que jugar a frontón a pelota sí o sí. ¿Y eso que fuese patrimonio? Pues bueno, a mí si me hacen un frontón moderno, me da igual que, que no respeten el patrimonio. Y luego teníamos el mundo de la cultura del patrimonio. Perdón, esto es una joya. No, 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 aquí no se puede jugar a pelota. Esto hay que hacer un museo, se tiene que quedar congelado en el tiempo. Entonces, claro, decimos... Hay que unificar los criterios y los intereses de todos para buscar una iniciativa común que nos permita defender el frontón Betty High. Y planteamos estos tres ejes: el mundo del deporte y la pelota, el mundo de la cultura y el patrimonio y el mundo de los ciudadanos. Buscamos la compatibilidad entre ambos. Es decir, vale, queremos que el Betty High se restaure fidedignamente porque es patrimonio, pero queremos que se restaure de una forma que permita volver a jugar a pelota. Y es más. Aparte de jugar a la pelota, los vecinos quieren entrar ahí a, a usar el edificio, ¿vale? Entonces, ese es el eje principal en el que nos movimos, una, unos mínimos que establecimos para poder, eh, que, para poder hacer que esta lucha fuese compatible con todos los intereses. Esto no quita que haya muchas divergencias de opiniones, que haya opiniones distintas encontradas, pero el núcleo, que es lo importante, la lucha, lo que tiene que hacer la plataforma que es defender, lo centramos en estos tres ejes principales. Ahora vamos a la parte más importante que os he dicho. Esto no lo conoce nadie y nos vamos a centrar en el 90% de la plataforma en tema difusión. Problema, pues que nadie sabía que existía. Dificultad, os la he contado, no se podía subir. Axioma básico, también os lo he dicho. El beti es de todos, no es de izquierdas, ni de derechas, ni de ricos, ni de pobres. El beti es patrimonio, el patrimonio es universal. Y luego, estrategia, indifundirla por todos nuestros medios a, a, la, a nuestro alcance. ¿vale? Entonces. ¿En qué nos apoyamos? ¿Que esto os puede servir a plataformas que, que estéis iniciando Pues sobre todo utilizar herramientas gratuitas de Internet. En, inter, en Internet hay un montón, además en España nuestra sé perfectamente que han dado cursos de esto, de herramientas gratuitas que se pueden utilizar para dar visibilidad o para apoyarnos tecnológicamente para difundir nuestra lucha. Tema de redes sociales, pues nosotros no somos expertos en, en redes sociales las hemos utilizado pero reconozco y lo he hablado más de una vez que no somos ni los mejores tuiteros ni los mejores posteadores pero había que utilizarlas ¿vale? Eh, entiendo que hay gente que lo ha hecho mejor que nosotros pero bueno las utilizamos correo electrónico pues una cuenta de gmail estas cosas que veis tan claras estamos hablando del año 2008 hace 15 años ¿eh? quiero decir que estas cosas no eran, no eran tan claras hace 15 años hoy en día lo puede tener alguien más claro pero hace 15 años os recuerdo que nosotros hacíamos recogida de firmas en papel y pegábamos carteles luego esto obviamente hemos tenido una transformación con el largo de los años. Para tema de blogs, pues montamos un blog en Blogspot, ¿vale? El Blogspot, un cuaderno de bitácora para ir difundiendo todas las cosas que descubríamos del Betty High y nuestra actividad como plataforma y nuestras convocatorias. Fotos para colgar las fotos en internet, pues Flickr, que era una plataforma que en su momento era gratuita y luego, pues ahora es de pago. Y bueno, la sigo manteniendo porque ahí tengo todas las fotos históricas y ahí van mis 60 euros. Porque, claro, hablamos de financiación, pues al final la hemos financiado nosotros. El hosting de la web, pues lo pago yo. El Flickr este de 60 euros al año, pues lo pago yo. Al final, pues estas cosas salen, salen de nuestro bolsillo, ¿sabes? Que todo tiene un coste. Escribe de una herramienta muy buena para el tema de repositorio documental. YouTube, pues no tengo nada que contar que no sepáis. Ahí colgábamos vídeos, entrevistas. El tema del boletín newsletter que también que sigue sí, que en su día lo utilizó Hispania Nostra utilizamos el mailchimp vale, como somos muy poquitos eh, y podemos usar la versión gratuita y luego también una herramienta de recogida de firmas online que no recuerdo su nombre porque la utilizamos en su día y ya no se usa pero a día de hoy tenéis change que es la más conocida ¿vale? eh, y otra cosa muy importante pues siempre hay que buscar voluntarios que puedan aportar todo tipo de apoyos qué detecto yo muy importante el tema diseño gráfico todo entra por los ojos, ¿vale? Todo entra por los ojos, absolutamente todo. Si tú haces un cartel chulo, va a venir más gente a la convocatoria que si haces un cartel feo. Es triste, pero es cierto, totalmente cierto. Eh, y luego buscar comunicadores que sepan usar las herramientas pues sí es importante vale porque eh, tener un blog y publicar cualquier cosa y de cualquier manera también no ofrece ningún resultado óptimo tienes que intentar que buscar pues un poco tener alguien que tenga experiencia en comunicación para saber cómo comunicar cómo escribir qué comunicar cuándo es el momento de comunicar etcétera pues eso en la plataforma también podemos pudimos conseguirlo en su día y luego, pues el, el informático, esto lo pongo porque me hace mucha gracia, porque y, y al final yo colaboro con, no solo con esto, colaboro, colaboro con más cosas y al final siempre acabamos montando webs para todo el mundo. Y claro, el problema que tienen las webs no es hacerlas, el problema de las webs es mantenerlas. Es decir, yo te hago la web, pero a partir de aquí eh, tienes que ser tú independiente y tienes, que, y tienes que, que alimentarla, mantenerla. Yo no puedo estar manteniendo todas las webs que he montado porque mi tiempo libre pues no, no da para tanto. Obviamente esto es todo esto lo desarrollo en mi tiempo libre atender a la empresa a la prensa perdón pues aquí lo que os decía pues cada vez que hacíamos una acción y tuvimos eco en medios en medios pues nos llamaba muchísima gente para, para hacer entrevistas aquí nuestra experiencia es que como hemos dicho hay que ser muy independiente de la política y hay que adecuarse al medio es decir eh, ¿Que te viene un medio más de izquierdas? Pues tienes que hacer un discurso modado, mucho más eh, para, para un medio de izquierdas. ¿Que viene uno de derechas? Pues tienes que hacer un, un discurso más para... Obviamente respetando la, los principios básicos y en los ejes de comunicación. Pero claro, si tú adaptas el discurso al medio vas a tener más éxito. Público objetivo. Pues obviamente, eh, si es un medio deportivo, no le vas a contar tanto de historia. Te vas a centrar más en el juego de la pelota, ¿vale? Eh, obviamente... Si te viene una, una revista especialista en arquitectura, pues seguramente lo que le va a interesar es el, el, la, la, la arquitectura. No tienes por qué centrarte tanto en el mundo de pelota y en el mundo de la pelota, pues cuentas lo básico. Y luego también, obviamente, lo del canal. No es lo mismo la prensa, que la radio, que la televisión. Hay que tener un poco cuidado dónde vas a salir, cuándo vas a salir, para, para tener también un poco de control. Repartir las entrevistas. Pues eso, una vez que tenemos unificado el criterio que he contado antes, que algunas cosas las repito porque me parecen importantes. Eh, a nosotros lo que hacíamos es repartirnos la, la, las temáticas, ¿vale? En función si era más una entrevista de tipo ciudadano-plataforma, si era de pelota o si era de arquitectura-patrimonio, pues a las entrevistas, aunque yo fuese el portavoz, atendíamos a las entrevistas de, de, de forma repartida. Esto de repartir trabajo es muy importante en un, en un grupo de gente, ¿vale? Porque la gente se motiva, ¿vale? Se motiva mucho. Si tú a alguien le das una utilidad, una funcionalidad, se siente parte de la plataforma, se siente incluido en la plataforma y consigues que esa persona luche, que esté a gusto y que siga contigo. Si te dedicas a hacerlo tú todo y porque te apetece salir en los medios, ser el tío guay, que te vea todo el mundo en las fotos y tal, eh, esto se va a freír espárragos, ¿vale? Es una cosa que también luego lo voy a hablar. Es muy importante, entre las personas que se implican en la plataforma, repartir juego, que llamo yo. Repartir juego, pero repartirlo también de forma ordenada. No en plan, tres entrevistas, una para cada uno. No, pues mira, si salen este mes tres de pelota, las va a hacer el de pelota, ¿vale? Y luego, muy importante, cuando hagáis entrevistas... Y cosas siempre tenéis que haceros con el PDF de la entrevista si es un medio escrito, con el podcast si es una radio o con el vídeo si es una televisión o por lo menos el link donde va a estar porque eso es parte de la difusión. Ese impacto lo tenéis luego que aparte de que salga en el medio vosotros en vuestro blog web tenéis que darle visibilidad para que tenga impacto y para que pueda vuestra lucha tenga visibilidad. Disculpa Igor, son ni 45, ¿vale? Que me dijiste que te avisara. No fastidies. Sí, te quedan cinco minuticos. Vale, pues mira, pues eh, resumen. Eh, nosotros hicimos un dossier y e hicimos un informe técnico y nos fuimos a ver todas las entidades de, relacionadas con la cultura y el patrimonio, las que ves ahí. Con la arquitectura, las que ves ahí. Mundo de la pelota, pues Consejo Superior de Deportes, candidatura olímpica. Eh, pues tal? Asoci ¿Tejidos asociativos? Pues todas las asociaciones que había en Chamberí, Gobierno Vasco y tal. ¿Vale? El blog, pues os lo he contado, no voy a repetirme, ¿vale? Hemos tenido un blog en el que lo utilizamos como un cuaderno de bitácora, ahí es que donde documentar y contar. Joder, qué rápido se me ha pasado el tiempo, lo siento, si ya lo sabía yo. Recogida de firmas, pues esto también, las acciones reivindicativas, como veis, era una época distinta. Eh, carteles, eh, todo el tema de los carteles, todo el tema de recogida de firmas, convocar a la prensa para que vengan las iniciativas, los carteles de este, eh, como os decía, del diseñador que, que los hizo bastante chulos, eh, tema, la, bueno, también recorridos ciudadanos, ¿vale? Para visitar sitios, en este caso el high informes, pues como os he dicho, informes técnicos y este informe que hicimos en 2020 de inventario de los frontones de Madrid. En Madrid hubo ha habido cientos de frontones, pero hubo unos 46 más importantes que aparecieron en la prensa. Pues este informe también para divulgar la importancia de la pelota en Madrid. Atención a estudiantes universitarios. Pues nos han llegado muchísimas peticiones de, de estudiantes que quieren hacer su tesis, su máster, su PFD. Atendedlos a todos, porque esa, ese, primero vas a atender a una futura persona que puede ayudarte vas a atender a una persona que en su futuro profesional seguramente tenga en cuenta el Betty High y por otro lado vas a dar una difusión a tu lucha libros y revistas bueno, el artículo de 2011 de la revista Hispania Nuestra era nuestra carta de presentación en todas las reuniones con todas las entidades Isabel Ordieres eh, me dio dos cajas todavía me quedan algunas de esas revistas os aseguro que a todas las reuniones que íbamos, plantábamos una revista de Hispania Nuestra, lo primero hola, buenos días, toma, esto te lo traigo Carta de visita. El artículo de Hispania nostra nos abrió muchísimas puertas en su día. Revistas, pues con la revista Frontenis, también Madiz Histórico, y hemos colaborado también en la edición de varios libros, libros y revistas. ¿vale? Estos son ideas de cómo podéis comunicar. Jornadas y conferencias, pues esto hemos participado en un montón de ellas, ¿vale? Desde dar conferencias. A, a participar en jornadas, estás en Madrid, casi todas con Madrid y el Patrimonio. La que veis allá abajo es en, con Hispania Nostra en el año 2013 en Pamplona, vale que es la primera vez que presenté el, el front, la plataforma en Front OMTG de forma oficial y tengo muy, muy buenos recuerdos de aquella visita a Pamplona con Hispania Nostra. Eh, pues mira, temáticas pues del arquitecto Rucova, la de la derecha es una, un encuentro que hubo en, 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 joder, en, en Málaga. Eh, la de abajo pues en el Ateneo pues jornada, distintas jornadas eh, etcétera importante también exposiciones y catálogos pues también hemos colaborado con distintas exposiciones en las que hemos llevado nuestros carteles que nos han hemos colaborado y de esa forma hemos podido difundir el Betty High documentales webs y podcasts. Aquí también otra carta de presentación, el documental del Betty Uno primero que tuvo mucha difusión y uno segundo que ha tenido menos. Aquí la única recomendación que os haría con el tema, bueno, y podcasts, entrevistas en, 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 en radio. Aquí la única recomendación que os haría es que intentéis hacer como, pues como hizo la asociación eh, Parques y en Chamberí que en vez de que lo hagan otros, que el documental sea vuestro, ¿vale? Que vosotros contratéis a quien lo haga y que lo diga. ¿Por qué? Porque si no tenéis los derechos, nosotros uno de los problemas que tuvimos con los documentales, que son buenísimos y nos han dado mucha visibilidad, es que no pudimos difundirlos donde y cuando queríamos porque no éramos los propietarios, ¿vale? Así que sí que os animo a que hagáis un crowdfunding y con ese crowdfunding podáis, podáis tener vuestro documental y poder enseñarlo donde queráis. Otras formas, pues mira, yo estuve durante muchos años colaborando en Medialab Prado, en Madrid, una iniciativa que unía el mundo, de los el mundo de los técnicos y el mundo de los artistas en, para desarrollar proyectos digitales, ¿vale? Entonces hicimos una instalación interactiva del frontón Betty High y la llevamos a muchos sitios. Estuvo en la noche en, la noche en blanco de 2009, en varios foros, y simplemente un vídeo para que veáis que esta cosa tan gilipollas nos, nos ayudó a darle visibilidad en exposiciones y en galerías, ¿vale? La gente conocía el Betty High con este puñetero juego. Como veis es un juego muy sencillito, es una instalación interactiva digital que nos permitió darle visibilidad. Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que, que cualquier medio vale para difundir, ¿vale? Vale. Y luego también acciones legales y micromecenazgo. Eh, nosotros todas las eh, muy importante todo el tema de utilizar los registros oficiales para registrar las denuncias, es decir. Aparte de lo que hagáis en la calle, tenéis que registrar y registrar y registrar escritos en todas las entidades e instituciones que puedan ayudaros. No os olvidéis, hay que, la, hay que dar la brasa brutalmente para que alguien os haga caso. Entonces, que se caiga una teja en el Betty High, registro, denuncia a la, de, la fiscalía, eh, aviso al ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, acciones legales importantes a, descalar, a descatacar, la, la denuncia a de la fiscalía. El contencioso administrativo del Plan de Hike del 2017 y el nuevo que estamos ahora que es parte también de esta conferencia, es decir, la lucha no acaba nunca. A mí me hubiese gustado, ahora que tengo un hijo pequeño, dedicarle más tiempo a eso y olvidarme del Betty High y, y, y que el Betty High desaparezca. No el Betty High, la plataforma, porque ha cumplido sus objetivos, pero es imposible. Y luego, por ejemplo, el micromecenazgo. Es una forma, lo podíamos pagar porque el abogado lo hacía de forma altruista, pero una forma de dar visibilidad a la lucha que teníamos fue hacer un micromecenazgo que también da visibilidad a la lucha. Ahora muy rápido, ¿vale? Lo siento, esto es un poco... Quería aquí, pues que el, en 2008 entró en la, lista, en la lista roja de patrimonio, el Betty ¿vale? Hablé con Carlos Morenés en su época, me hicimos la ficha, también una de las cosas que hay que agradecer a Hispania Nuestra, una visibilidad importante. Eh, hicimos una serie de mesas redondas en el Ateneo, nos reunimos, acciones en Chamberí, lo que se ha ido contando. En el año 2009 nos dieron el premio Compromiso Urbano desde el Club de Debates Urbanos, ¿vale? También muy importante desde cara a la visibilidad. En el 2010 volvimos a entrar y pudimos sacar una serie de fotografías que nos permitieron hacer más denuncias, ¿vale? 2010, eh, la propiedad, ante la presión que hicimos, se vio in, con imposibilidad de hacer negocio con el High y pide al ayuntamiento que les propien. Entonces, se inicia el, el proceso de expropiación a iniciativa de la propietaria, ¿vale? Año 2010, en el director general de patrimonio, que es el actual alcalde de Madrid, ¿vale? era en esa época el, el director general de patrimonio, Almeida, pues eh, nos dijo que iba a, a, a declarar VIC por fin el High y en el año 2011 llega la declaración de bien de interés cultural. Nosotros contentísimos, ya se ha acabado, cada uno para su casa y tal. Pues mira, estamos en el año 2023. Entonces, nada, eh, seguimos luchando. El proceso de expropiación avanza, ¿vale? En 2013 os he dicho que tuvimos la, la, el miedo de que se calle el BTHI y tuvimos que hacer el tema de la denuncia en fiscalía. Eh, no os preocupéis, porque todo esto, la transparencia, luego las vamos a dejar, ¿vale? En el año 2015 cambia el gobierno, entra ahora a Madrid y se compromete a hacer la restauración, ¿vale? Destina parte del presupuesto que tenían para mantenimiento de edificios municipales, una vez que es de titularidad municipal, ¿vale? Y, y empiezan las obras de restauración de esta primera fase que ha llegado hasta el día de hoy, que es una fase de consolidación, no es una obra definitiva. El Betijay no tiene agua, electricidad ni ningún tipo de instalación, es un cascarón vacío, muy bonito, pero es un cascarón vacío, ¿vale? Eh, hay un proceso participativo. Que son ni 53 y hay un montón de, pro, de preguntas Vale, eh, mira, año 2016, las voy a pasar muy, a todos. Sí, sí, está, ya ves que ha acelerado un montón. En ¿eh? eh, 2016, participamos en el proceso participativo. Ese proceso participativo no nos gustó porque realmente estaba ya trabajado de antemano. Sale un plan especial con el que no estamos de acuerdo por, por el tema del parking que se iba a construir, la cubierta, etcétera, Creíamos que no cumplía la defensa del patrimonio. Montamos alegaciones, no nos hacen caso a las alegaciones y eh, hacemos un contencioso administrativo que ganamos a lo largo de los años, ganamos y paralizamos. ¿vale? Eh, ahí tenemos la visita a esa foto que veis, que es, la que, da, que es la que tenemos en la conferencia. Ahí está Isabel Ordieres, de Hispania está en esa visita que nos hicieron en, en las obras. Eh, el contencioso administrativo funcionó, la admitieron a trámite, hicimos el micromecenazgo. En 2018 ya se recuperó la cubierta, Hispania Nostra nos sacó de la lista roja en el año 2018, hubo un concurso de ideas que no tuvo éxito porque el plan especial fracasó, la restauración del High obtuvo un premio, ¿vale? a la mejor obra municipal. En el año 2020 se inician las visitas y luego se inicia la, la gente puede ver de forma reducida y realmente hay otro nuevo plan especial que es en el donde estamos ahora y nosotros hemos alegado ese plan especial porque consideramos que no, no funciona. Vale, conclusiones. En serio, lo último solo tengo dos transparencias. Todas las aportaciones son importantes, ¿vale? Os lo he dicho más de una vez. Aunque parezca pequeña, son muy importantes. Constancia. En 15 años seguramente que hay gente que entra, sale enfados, en serio, hay que ser constante. Las luchas se ganan con constancia, no se ganan por tener una difusión masiva durante 15 días. Plataforma abierta, intentar sumar y no restar. ¿vale? para evitar divisiones. En la plataforma, dad cabida a gente que quiera sumar y aportar. Si dais cabida a gente que quiera hacer su propio proyecto individual, se va a hundir. Unificar criterios, os lo he contado, no me voy a repetir. Y las instituciones parecen grandes, inaccesibles y lejanas, pero que sepáis que se pueden tumbar. Las, las instituciones se pueden tumbar con un poco de lucha y con constancia. <coughs> y luego, <coughs> esto basado no en, en mi figura personal, sino en experiencia que he tenido en más sitios. Eh, <coughs> Eh, un líder nunca puede, el que lidere esto, si hay un líder en la plataforma o asociación, no debe estar por encima de la causa. No, hay que evitar los personalismos. El líder debe dirigir, debe repartir juego, pero no, su objetivo no debe ser el, ser el protagonista. Hay que evitar los egos personales. Eh, formar un núcleo duro con aquellas personas que siempre están a tu lado, ¿vale? porque son los que te van a apoyar. Y, y luego responsabilizarse, ¿vale? Si te responsabilizas a esto, no puedo decir hoy vengo y mañana no vengo, ¿vale? Y luego, lo que quería concluir, deciros que, que esto está muy bien, pero que al final, pues en mi caso, yo he tenido un crío hace cuatro años y mi vida ha cambiado totalmente y no le puedo dedicar el tiempo que le dedicaba antes. Hay que buscar un relevo y saber retirarse a tiempo. Sé que algunas personas que me están oyendo y me conocen les va a dar un vuelco, pero es, es mi intención. Yo. Eh, obviamente quiero colaborar pero mi idea a futuro es intentar convocar a la plataforma y buscar una sustitución una persona porque yo tengo que dedicar mi tiempo libre a mi familia y pues eso, hay que, eso es una asignatura libre pendiente, buscar un relevo y saber retirarse y nada, muchas gracias eh, y, y pasamos a las preguntas sin más para no perder pues... Bueno, Igor, enhorabuena porque ha sido. Yo, yo quería más, pero es que tengo que cerrar en punto y, sí, ah, no, y tengo cuatro minutos, ahogaba. así que. No sé si me ha visto, me ahogaba. Hay un montón de preguntas, en que te voy a hacer la primera y no sé si nos va a dar tiempo al resto, ¿vale? Uh -huh. eh, que bueno, aparte de todas las enhorabuenas, es que ¿qué opinión oh. tenéis eh, a sí. la apertura del Beti High en el primer trimestre del 2024 como plaza pública, según la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo es el proyecto de operativo? Pues mira, no lo, no lo conocemos, no han contado con nosotros, ¿vale? Que es otra de las cosas, hacen muchas cosas y no nos preguntan, y luego se, se explican no se preguntan por qué les por qué montamos contenciosos administrativos. No han contado con nosotros, nos parece fenomenal abrirlo, porque a día de hoy las vistas son restringidas. Y nos gustaría tener más información, no la tenemos. ¿vale? Todo lo que sea abrir el Betty High nos parece bien, siempre y cuando se respete el edificio. Eh, tenemos noticias de una cosa que quieren montar. Eh, no nos Bueno, Tenemos nuestras reservas y no podemos decir nada porque no es oficial, es una información extraoficial que nos ha llegado. Pero vamos, sí somos partidarios de abrirlo. Bueno, eh, os pido disculpas por todas las preguntas que no me va a dar tiempo a hacer, pero bueno, creo Yo que voy a, a ser rápido, intento antes. serlo. Uh -huh. e son muy interesantes de saber qué es eh, cómo se puede visitar este edificio creo que nos y, a día de hoy el ayuntamiento organiza visitas eh, a través de Pasea Madrid son visitas muy limitadas que se suelen acabar a los cinco minutos vale y luego pues iniciativas de tipo Open House Madrid Semana de la arquitectura no hay ninguna otra o oh, pedir como empresa una visita porque tienes un interés para montar un proyecto que es una parte que no he contado pero otro otro en otro momento contamos Estamos más para otra otra conferencia nueva porque va sí a... no hay muchas cosas que contar sí los... rápidamente otra pregunta es que quién es el propietario actualmente y cómo el ayuntamiento fue el paso de manos privadas a dominio público pues lo que os he contado es una historia muy triste el propietario se vio forzado a que a pedir la expropiación porque veía que no iba a poder hacer nada porque era un bien de interés cultural y lo conseguimos y el ayuntamiento inició un proceso de expropiación el, el ayuntamiento lo quería expropiar por 5,7 millones, aplicando la ley de patrimonio. Es un bien de interés cultural y no se puede hacer negocio sobre él. La propiedad pedía 32. Acordaos que de los 70 pasó a 32. Hubo varios recursos y al final el, el, el último tribunal se lo le dio 32 millones de euros a la propiedad. Una auténtica vergüenza porque son los que más han hecho para destruirlo y encima se llevan 32 millones de los ciudadanos. Es, es del, de... ayuntamiento, titular del, titular del ayuntamiento, titular de la del ayuntamiento. Uh -huh. Vale, está bien saberlo. Pues nada, para finalizar, recordaros que la conferencia va a quedar grabada y colgada en nuestro canal de YouTube, si todo va bien esta semana. Si no, la uh -huh. semana que viene estaré, estará, os lo compartiremos el, el link. Eh, para finalizar, también agradeceros vuestro tiempo a todas las personas que habéis estado allí y sobre todo a ti, Igor, por gracias. tu entusiasmo y por hacerlo todo súper anemo. Ah, a menos que ya no, sé, Me ya no sé casi ni hablar. Siento la, la velocidad del final. Siento la velocidad. Uh -huh. Nada, no te preocupes porque así hay preguntas, nos las podéis hacer llegar a comunicaciónhispanianostra.org y se las transmitimos rápidamente a. Y yo la respondo, efectivamente, sin problema. Sí, uh -huh. La semana que viene, el martes que viene, nos vemos uh, con Isabel Cajide y el arte contemporáneo, una conferencia de héroes del patrimonio. Así que animaros a inscribiros, a suscribiros a nuestro boletín, tanto al nuestro como al de Icomos es España, para poder estar al tanto de todo este tipo de iniciativas. Y nada, poder, de nuevo, gracias Igor, gracias a uh -huh. todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.